Dime. Otra vez. Les voy a enseñar una canción, ya que yo veo que ustedes quieren cantar alguna canción. Les voy a enseñar una canción. Levante la mano así el que quiere aprenderse una canción con la profe Karen. ¿Listo? Les voy a enseñar una canción. Pónganme cuidado, ¿listo? Tan lindos, amores. Ya bajen la manito. Bueno, yo por acá estoy viendo a la... Estoy viendo las camaritas que están prendidas, los que no están prendidos. Me voy a poner muy triste porque no los puedo ver. ¿Quieren que les diga quién veo? Veo a... Espérenme un momento. Yo sé que hay algunos chiquitines con dificultades con su camarita, por favor me avisan, ¿listo? Pero veo a Miguel Ángel, yo veo a... A Matías Estrada, a Tomás Fuentes, a Juan David, a Sara Rivas, a Matías Andrés, a Maylee Luciana, a Sharik Salomé, a Eric Antonio, a Juan Esteban. Veo por aquí también a Helen Sofía, veo a Dana Rengifo, veo a Andrés Felipe, veo a Sara Liceda, a Martín Calvete, a Julián David Suárez, a Haider, a Cris Vela, a Salomé Vampirita, a Sneider, veo a Samuel, veo a María José. Por aquí, no. Bueno, pero los veo a la gran mayoría, son solamente 5 chiquitines que no veo. ¿Listo? Les voy a enseñar una canción. Yo ya no me digas, tengo la cámara encendida. Sí, mi amor, a ti te veo, también veo a Andrés Felipe. Y es que se me movieron las cámaras y ya no supe, se cambiaron de posición y algunos... A Dylan también lo veo. ¿A quién más? A David Matías Ruiz, a Sofía Cuadros. ¿Quién más? A Gabriela, Martín Calvete, a Cris Bell. Bueno, a Dana Rengifo. No, mentiras, Dana Rengifo ya no la veo. A los únicos que no veo son a Eric Santiago, a Sneider. Tampoco veo a... Ah, bueno, la otra camarita de Andrés Felipe y Martín Castellanos, que él ya me había contado que tenía unas dificultades por ahí con su internet. ¡Listo! Ah, bueno, y Eric Santiago me está por aquí avisando por eso. Es que esa no es mi otra cámara, esa es mi mamá, porque como donde mi abuelita yo... Ahí, donde mi abuelita yo tengo el computador, entonces le cortaron el internet, por eso es que se cambió de casa, ahora sí estoy en la mía. Ah, bueno, amor. Ya no es mi cámara. Bueno, amores, les voy a enseñar una canción rapidísimo, ¿listo? Miren, la canción es así. Cuando tenga mi mamá internet, ya voy a tener las dos cámaras. Bueno, amor, voy a comenzar con la canción, ¿listo? Yo tengo un robot. ¿Quién se la sabe? ¿Se la saben? Yo tengo un robot. Silencio al micrófono. A ver, escúchenme primero y ahorita la cantamos todos. ¿Listo? Pónganme mucha atención. Yo tengo un robot muy inteligente, pero muy inteligente, con ojos azules que miran a la gente. Prenden y apagan luces de colores y mueve sus brazos en todas direcciones, arriba, abajo, a los lados y atrás. ¿Qué tal? ¿Chévere, cierto? A ver, repitan después de mí, ¿no? Silencio micrófono, Ángel David, por fin, para que solo me escuchen a mí, amor. ¿Ya? Listo. Yo tengo un robot muy inteligente, pero muy inteligente, con ojos azules que miran a la gente.
prenden y apagan luces de colores. Mueve sus brazos en todas direcciones, arriba, abajo, a los lados y atrás. ¿Se la aprendieron? ¿Sí? ¡Ay, qué sonrisas tan bonitas! Vamos a ver. ¿Listo? Ahora sí, juntos, ¿bueno? Yo tengo un rojo. Amores, silencien sus microfonitos y ustedes me siguen a mí, ¿listo? Porque así no se escucha feo. Bueno, amores, silencien sus micrófonos. Silencia tu micrófono, Ángel, porfis. Lo mismo, Miguel Ángel. Ángel David. Silencia tu micrófono, porfis. ¿Listo? Ahora, ustedes silencien su micrófono, pero yo sé que ustedes me van a seguir y acá estoy viendo boquitas cómo se mueven, ¿vale? Yo tengo un robot muy inteligente, pero muy inteligente, con ojos azules que miran a la gente, prenden y apagan luces de colores y mueve los brazos en todas direcciones, arriba, abajo, a los lados y atrás. ¿Listo? ¿Quién está listo y preparado para cantarla? Yo veo que yo dice profe. Mariana. Yo, profe. ¿No? Le vamos a dar la oportunidad a Dana Isabela, ¿bueno? Yo tengo un robot muy inteligente, ojos azules que mira a la gente. Prenden y apagan. Prende, luces de colores. Mueve los brazos. En todas direcciones. Arriba, abajo. La izquierda. Los lados. Atrás. Los lados. Atrás. Muy bien. Voy a darle la oportunidad ahora a un niño. David Matías. Tranquilos que todos van a cantar, pero bueno, vamos a cantar todos la canción. Tienen que aprendérsela muy bien, ¿listo? Dale, David Matías. Yo tengo un robot inteligente, pero muy inteligente, que tiene ojos azules, que miran a la gente, gente y apagan luces de colores y mueve los brazos a todas las direcciones, arriba, abajo, a los lados y atrás. ¡Muy bien! Listo. Entonces, ahorita en cualquier momento, ¡vampirita, dale! No quiero cantar. Dale, pues, rápido. Yo tengo un robot muy inteligente, pero muy inteligente. Tiene ojos azules que miran a la gente. Prenden, apagan luces de colores. Tiene brazos. Y mueven todas direcciones. Arriba, abajo, a los lados. Y atrás. Ay, muy bien. Yo, me escribieron en el chat. Dime. Martín, ¿me estás diciendo que quieres qué, mamá? Yo la quiero cantar. Dale, pues, rápido. Vamos a ver, me encanta que les haya gustado. Yo tengo un robot, pero muy inteligente.
inteligente. Con ojos azules que miran a la gente. Prende pan, apaga luces de colores. Mueve los brazos. Las direcciones. Arriba, abajo, a los lados y atrás. Muy bien. Oigan, pero cuando me canten la canción, tienen que hacer los movimientos, ¿bueno? Profe, yo también la quiero cantar. No, profe, yo vale, o sea, no me di. Rápido, amor. Vamos a tomarnos 5 minuticos de la clase porque siempre no, tenemos que también aprendernos cancioncitas, ¿cierto? Tan bonitas que son. A ver, y María José nos va a hacer también el baile y todo. Aquí te voy a poner en pantalla súper grande. ¿Listo? Lo hacemos a las dos, ¿listo? Y los amiguitos también. Dale. Yo tengo un robot muy inteligente, con ojos. Pero muy inteligente, te faltó. Ajá, con ojos azules que miran a la gente, prenden y apagan luces de colores. Mueve los brazos, en todas direcciones, arriba, abajo, a los lados y atrás. Muy bien. Yo, profe Salomé Díaz, la quiero cantar. Yo, profe Charik. Yo, profe. Dale, amor. Con el baile. ¿Quién? Salomé Díaz, mi amor. Empiece. Yo tengo un robot muy inteligente, pero muy inteligente. Con ojos. Tiene ojos azules. Que mira nada. Prenden y apagan luces de colores. Mueven. Arriba, abajo, al lado y atrás. Muy bien, listo, sigue. Charik. Profe, yo quiero. Yo tengo un robot muy inteligente, pero muy inteligente. Tiene ojos azules. Que miran a la gente. Prende y apagan luces gente, de colores. Prenden y apagan luces de colores. Mueve los brazos arriba, en todas direcciones, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo, a los lados y atrás. Muy bien, voy a volverla a cantar para que se la aprendan súper bien. Y profe, yo no me la sé. A ver, vamos a hacerlo listo antes. Quiero cantar. Miren, amores, vamos a hacer un trato, ¿listo? Como yo ya tengo que empezar la clasecita, mis amores, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes la van a practicar y entonces ahorita como vamos en dirección del grupo, la cantamos todos de nuevo otra vez, ¿no? Thank you. Quiero. Mi amor, escúchame. Ahorita en dirección de curso volvemos a cantar la canción, ¿listo? Y ahorita en este momentico de inglés, ahorita encontramos un espacio y seguimos cantando la canción, ¿listo? Me alegra que les haya gustado. Salo, sácate eso de la boca, ¿no? Y vamos a comenzar con nuestra clasecita de inglés, ¿vale? Porque acuérdense que estamos en inglés.
Yo sé que a ustedes les gusta. Pero vamos a usar No le entendí a nadie. Todos tres micrófonos encendidos. Hoy, amores, vengan, les voy a contar un secreto, pero chicos. Vamos a terminar nuestro tema de los útiles escolares. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar solamente el libro. ¿Hay alguien que no tenga libro? Bueno, creo que todos tienen ya su libro, entonces eso me pone muy contenta. Profe, yo no tengo el libro. Oh my God, amores. Bueno, les cuento algo, mis muñecos. Toca mirar, a ver, toca hacer el esfuercito porque yo ya voy por la mitad del libro, amores. Sí, señoritos, yo ya voy por la mitad del libro. Y ya necesitamos trabajar el libro, se están perdiendo estas actividades tan chéveres. Bueno, mis amores, no se preocupen, yo ya les voy a poner ahorita una actividad para que hagan en el cuaderno los niños también tienen el libro, ¿listo? Evo, les se te prende el micrófono, amores, que es un poquito de sonido ahí y suena durísimo. Amores. Bueno, corazones, entonces en este momento ustedes saben qué es lo primero que hace la profe Karen siempre. Sagrado, sagrado, sagrado. Profe, yo no la he hecho. Yo, profe. La oración, no, amores, eso es en dirección de curso. La profe Karen siempre sagradamente todos los días que tiene inglés llama a... Lista. Muy bien. Es que mi mamá se siente enferma. ¡Lista! Es que me voy para donde mi mamá Elvira. ¿Puedo desconectarme de la clase? Y yo me conecto ahorita. Bueno, mi muñeca, no te preocupes, ¿listo? Pero te conectas ahorita, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, mi princesa, preciosa. Bueno, profe, chao. María José Cárez, ¿me haces enfad? ¿Cerras tu micrófono un segundito, mi corazón? Ok, profe. Thank you. Voy a llamar a asistencia rápidamente, ¿bueno? Bernal Ocampo, Maylí Luciana. Mi robotcita, ¿estabas aquí? ¿Dónde estás? Seguro se le cayó el internet. Jared Abadía, María José. Thank you, amor. Castellanos Galeno Martín, también te vi, amor, no te preocupes. Profe Martín Castellanos. Gracias, Martín Castellanos, muchas gracias por avisarme. Presente, profe. ¿Quién me dijo presente? Profe, la que llamamos primero. Amores, silencienme el micrófono un segundito y yo llamo. ¿Listo? Pongan atención. Cruz Buitrago, Andrés Felipe. Presente, profe. Profe, ¿puede ir al baño? Profe. Cuadro Solano, Sofía. Presente, profe. Cuadro. Thank you, amor. Sara Lizeth Cuervo Molano. Presente, Cuervo. Thank you, amor. De Vega Puello, Miguel Ángel. Dime, amor. Amores, vengan, hay un micrófono encendido. Martín Castellano, sí, el de Maylí, Luciana. Amores, por favor, cierren el micrófonito. Maylí, yo ya te puse la asistencia, ¿vale? Amores, vengan, por favor. ¡Profe! Señores, Neider.
Ya ahorita me vuelvo a conectar, es que voy a ir al trabajo de mi mamá. Bueno, amor, porfa, me avisas cuando regreses, ¿vale? Bueno, profe. Miley, ya te puse en la asistencia, ¿listo, amor? Díaz Lizarazo Salomé. Presentía. ¿En qué, amor? Estrada Terán, Matías Javier. Presente, Estrada. Fuentes Escalón, Tomás. Presente, profe. Thank you, amor. García Puello, Matías Andrés. Present, García. Thank you, mi corazón. Garzón Martínez Eric Santiago, ya sé que estás aquí, que tienes dificultades con el audio. Sigo con... Jocelyn dice, ya no está aquí, entonces la, espérenme un segundito, la voy a eliminar, listo. Ladino, Ladino. El teacher, nos mandaste a un niño y un niño. Dime. ¿Dibujamos un niño o no? ¿Quién me está preguntando que si dibujan un niño? Yo. Tomás Fuentes. ¿Para qué, amor? No, yo le doy una indicación, corazón. En este momento estoy tratando de llamar a lista, pero entonces mis muñecos, necesito que me hagan un favor y voy a, aquí a ponerme un poquito seria. Porque no me están haciendo caso. Vamos a silenciar microfonitos porque no me han dejado llamar a lista rápido, amores. Miren ya cuánto tiempo nos hemos gastado. Entonces necesito que porfa cierren sus micrófonos y van a estar muy pendientes de cuando yo los llame, ¿listo? Todavía no les he dicho que comiencen a trabajar el libro, entonces ustedes me van a esperar y ya ahorita les voy a dar la indicación para que lo hagamos todos juntos al tiempo, ¿listo? Juan David Ladino Ladino. Presente, Juan David Ladino. ¿En qué, amor? Hola, ya Rodríguez Salomé. Presente tu vampirita. Gracias, mi vampirita gatica. Samuel Ospina. Samu. Samuel estaba aquí hace un segundín. Juan Esteban Pamoyara. Presente Espina. Ajá, hola, Samu. Presente. Hola, profe. Casi el micrófono no me deja prender. Y me bueno, mi amor. Un cursito. Presente Pamo, y profe. Y yo le puse, no le puse, no estaba el micrófono. Vale, amor, no te preocupes. A ver. Pamo Yara, Juan Esteban. Allá, perdón. Parradas, Eric Antonio. Presente, Eric. Hola, amor, gracias. Quintero Olmos, Crisbel Alejandra. Presente, Quintero. Thank you, amor. Ramírez Olaya, Helen Sofía. Presente, Aya Helen. Very good. Te presentaste en English. Very good. Rivas Elorio, Sara Isabela. Present, I am Rivas. Thank you, amor. Rodríguez Guanumen, Gabriela. Present, I am Rodríguez. Thank you, amor. Ruiz Esquivel, Aaron. Presente, profe. Ay, ya te vi, Aaron, hola. David Matías, administrador Garavito. Presente, ya David Matías, Luis Garavito. Thank you, amor. Sharik Salomé.
Present, Charik. Very good. Dylan Steve. Present, I am Salinas. Muy bien. Suárez, Jacome, Julián, David. Presente, profe. Thank you, amor. Muy bien. Ivocha, Bautista, Haider, Arbey. Presente, Tibocha. Hola, mi zapatín con cola. Ángel David Tobar. Ángel, tienes el micrófono abierto. Presente, Tobar. Thank you, amor. Evolet Mariana Velasco. Evolet. Presente, Tobar. Evolet Mariana, amor, ¿no me escuchas? Sí. Ya. Evolet. Hola, qué preciosa, qué lindos moñitos. Profe, es que no han aprendido el micrófono. No te preocupes, mi corazón, tranquila. A ver, yo por aquí llamo a Calvete Franco Martín. Gracias, mi amor. Isabela Bonilla. Ay, hoy no vino. Aprecien Arias Velasco, ¿tú no eres Arias? Amores, hay unos microfonitos abiertos, el de Janeco ya lo apagó y el de Ebolet, porfis, amor, thank you. Listo. Rengifo Godoy, Dana Isabela y Sneider. Gracias, Danita. Y Sneider Alexis. Sneider. Ah, Sneider me dijo que ya venía. Listo. Bueno, amores, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, voy a dejar la lista abierta por si de pronto llega alguien tarde. Dime. Mira que yo tengo los libros tuyos. ¿Por qué, amor? Porque era de antes. Y este es el que estamos usando. Porque mira, sé que es de inglés y aunque era de antes, que lo encontré con la biblioteca, la mía, ¿no? Amor, vamos a comenzar, ¿listo? Porque me quedo aquí echando chisme y no hacemos nada. Vamos a ver, vamos a comenzar con la página number, ya les digo, la página número 41. ¿Listos? 41, profe. Sí, mi corazón, mi amor, cierra microfonito. ¿Listo, amor? Gracias. Vamos a empezar con nuestra página número 41. Eso es eso. Profe, ya encontré la 41. Gracias, amores. Mis muñecos preciosos. Cierren el microfonito, amores. ¿Bueno? Profe. Martín, la página 82 todavía no, amor, porque estamos en orden, vamos en orden, ¿listo? Vamos a hacer esta página, la página number 41, la página 41, ¿listo? Profe, ya. Yo estoy en esa página. Gracias, mi amor. Vamos a cerrar microfonito y les voy a explicar lo que hay, amor. No fue una pregunta. Dime. ¿Qué toca? Amor, voy a explicar, pero es que no me dejan. ¿Cómo hago? ¿Ya?
Vamos a permanecer en silencio, amores, porque me están hablando todos. No me han dejado ni explicar. Miley, tienes el micro encendido, amor, porfis. Mis amores, pónganme atención lo que vamos a hacer. ¿Listo? Esta parte del libro, ahí si ustedes se fijan arriba, dice quiz, ¿cierto? Y ahí en rojo dice review. ¿Qué significa review? Que vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto. ¿Qué temas hemos visto, profe? Pues hemos visto cómo se dicen los útiles escolares en inglés. ¿Cierto que sí? Entonces, amores, vamos a colorear primero todas las imágenes que estamos viendo ahí. Cuando ya hayamos coloreado, entonces, amores, la idea es que ustedes hagan este trabajo solitos porque es un repaso. Bueno, igual me pueden preguntar porque pues acá estoy para eso. Si ustedes se fijan abajo, hay unas letricas, unas palabras, ¿cierto? Y al frente tenemos una línea, ¿verdad que sí? ¿Sí la ven? Aquí abajo. Aquí. ¿Sí ven que hay unas palabras y al frente hay una línea? Entonces, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hay el número uno. ¿El número uno qué es? Una maleta. Una maleta. Una maleta. Maleta. Very good. En inglés, la maleta del colegio se dice school bag. Y está ahí de primeritas, es esta. La primer palabra que encontramos es school bag. Y ahí vamos a poner el número 1. ¿Listo? Luego, ¿qué tenemos a continuación después de la maletica? 13. ¿Una regla? ¿Y cómo se dice regla en inglés? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar en estas palabras donde dice ruler, y ahí donde diga ruler le ponemos al frente el número. ¿Qué número tiene la ruler? 13. 13. 13. 13. ¿Y quedó entendido, amores? Sí, señora. Listo, corazones. Entonces, mis amores, la idea es que ustedes lo traten de hacer solitos. De todas maneras, me pueden preguntar. ¿Señor? Que si toca pintarlo. Mi amor, alguien que le responda, porque yo ya dije eso. Sí, sí. Sí. Amor, toca que me pongas sí. Atención, corazón. Bueno. Resulta que, por ejemplo, a continuación de la regla tenemos un escritorio con una silla, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se decía escritorio y silla en inglés? Desk. Desk. Ajá, muy bien. Ay, profe, escritorio es desk. Como están los dos, toca buscar en donde diga silla y escritorio. Silla se dice chair, ¿cierto? Se escribe child, child, pero se lee chair. Chair and desk. Entonces buscamos y ponemos al frente el número, ¿vale? Está muy sencillo, corazones. Vamos a ver. Cualquier cosa, de todas formas, me preguntan. Profe, es que la silla y la mesa es este. ¿Cuál, amor? No veo. Espérame. El que tiene la rayita pequeña. Sí. Profe, sí. No, amor. No, corazón. Yo sé cómo se dice Carly Cooper.
Miren, amores, vamos a irnos en orden, ¿listo? Porque es que la idea es que ustedes busquen las palabritas. Oye, Andrés Felipe, no entiendo por qué no tienes resuelta la página número 40 si la hicimos la clase pasada. Profe, es que la clase pasada es que yo no la pude hacer porque no había internet. Ay, amor, entonces toca que te adelantes porque si no, ¿cómo hacemos? Mis amores. Si te acuerdas que en ese momento mi mamá te pidió permiso porque estaba donde mi abuelita y yo hacía las clases. Sí, mi amor, pero veo que no te adelantaste, amor, y la idea es que se adelanten porque yo dejo la tarea, yo dejo 2 días de plazo de tarea, entonces era para que te adelantaras, bueno, toca que te adelantes, ¿listo? Bueno, profe. Bueno, amor, porfa, cierra el microfonito un segundo. ¿Y qué toca hacer en la 40? No, amor, ya toca que te adelantes en el viendo la grabación y allá porque no me puedo poner a explicarte ahorita, ¿listo? Vamos a continuar. Vale. Bueno, amor. Vamos a continuar. Después del escritorio y de la silla, perdón, tenemos una ¿qué? Profe, ¿cuál página? 41, cielo. ¿Qué tenemos ahí después? Esa que tiene como botoncitos y todo eso, ¿eso cómo se llama? Calculadora. 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 Mis amores, resulta que calculadora en inglés se dice calculator, ¿cierto? ¿Y qué número tiene la calculadora? 15. 15. Entonces 15. Vamos a buscar entre las palabritas, a ver en dónde dice calculator. Se escribe calculator. A ver, Danita. No, no es celular. Muy bien, mi corazón. Mi amor, no, mira, te equivocaste en el número 3. El escritorio y la silla es donde dice chair and desk, que tiene la raya más chiquita. Ahí está el 3. ¿Esa? ¿La acá abajo? Sí, amor, donde dice chair and desk. Ah. Esa es la número 3. Bueno, continuamos. ¿El número 10 qué es? Cuerno. ¿Y cómo se dice cuerno en inglés? Notebook. 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 ¿Dónde miramos las palabritas? Profe, ¿qué era? ¿Qué será hacer? Borrador, amor. ¿Quién tiene el micrófono abierto? ¿Listo? Profe, ¿cuándo se dice no te busques? ¡Yes! Ok, no fue ya. Cuaderno, notebook. Hola, mamita, ¿cómo estás? Yo ya llegué acá, ya conecté la niña. Oye, profe. Sí, señora, no te preocupes, mamita. Cualquier cosa tú me avisas, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Marianita, dice Mariana, mi corazón, estamos haciendo la página 41. ¿Listo, mi bebé? Listo, profe, la voy a buscar. Bueno, mi corazón, entonces ahí, como yo sé que tú eres súper pila, entonces te voy a explicar rápido lo que toca hacer, ¿listo? Vas a ubicar el numerito en donde corresponden las palabritas de abajo. Busca la página y cuando la tengas, entonces me avisas y te explico súper bien, ¿listo? Repetir la página, profe, una pregunta. Sí, 41. Gracias. Dime, Danis. Profe, una pregunta. ¿Qué notebook es eso? Notebook.
cuaderno, mi amor. ¿Qué número tiene el cuaderno? 10. 10. Very profe, good. ¿Cuatro es box? Dime, amor. ¿El cuatro es box, profe? Yes. Ok. Será un libro. Oigan, ¿cuál es el número 9? Pincel. Pincel, el lápiz. ¿Quién dijo pincel? Profe, yo ya acabé. El lápiz. ¿Vampirita y coloreado y todo? El coloreado no, hasta ahora voy a empezar. El lápiz. Ay, yes. Ok. Profe, ¿qué es está lo fácil? Dime, amor. Profe, ¿qué es César? Ah, amor, a ver, el chiquitín que me está preguntando qué es globe. Eso significa el globo terráqueo, en donde está el planeta Tierra, ¿sí lo ven? Globe es ese globo. ¡Ah! ¿Listo? Oigan, y aquí estoy viendo que dice chalkboard. Chalkboard es el tablero. ¿Listo? Profe, es que no sé qué dice. ¿Globe? Mi amor, el globe es donde está el planeta Tierra. ¿Quién me va a decir qué significa, en dónde iría el número 8? ¿Cómo se llama el número 8? A ver. Muy bien. El número 8. Very good. El número 8 es sharpener. Entonces busquemos en donde dice sharpener y ponemos el number 8. ¿Todo, Gaby? Sí, profe, mira. A ver, muéstrame. ¡Profe! Y coloreado y todo. Muy bien. ¿No se le agarra hacer el bordador? Sí, señorita. Okay, amor, profe, vamos a esperar. Me vas a esperar un minutico a que los demás compañeritos terminen y ya vamos a pasar con la siguiente página. ¿Listo, Gaby? Perfecto. Profe. Señor. Es que no entiendo bien la que está debajo de Glover, porque es que no sé bien cómo suena. Ah, listo, amor, no te preocupes. Ahí dice watercolor set, que significa pinturas. Por ahí tiene unos cuadritos en donde está como las pinturas. Es que lo coloreé para que no lo encuentro. Amor, toca que leas, amor, porque ahí está sharpener. Sí, pero ¿qué es book? Book. Amor, libro, book. Libro. Yes. A ver, para los que de pronto, vamos a irnos en orden. El número uno. Número uno, school bag. ¿Listo? El número dos es un microscope. Microscopio. Microscope. ¿Listo? El número tres, chair and desk. Número cuatro, book. Número cinco, glove. O sea, globe. Número 6, watercolor set. ¿Qué significa? Pinturas. Watercolor set. Número 7,
Vamos a ver. Chalkboard. ¿Listo? Chalkboard. Número 7. Número 8. Sharpener. Número 9. Pencil. Número 10. Notebook. Número 11. Pencil case. Cartuchera. Número 12. Eraser. Eraser. Número 12. Número 13. Ruler. Número 14. No lo encuentro. Ah, scissors. Y por último, número 15. Calculator. Profe, pero una pregunta. Dime, amor. Calculator, no sé eso. Calculator, mi amor, es la calculadora. Profe, ¿cuál es el copy? ¿Qué? Copy. Copy. ¿A dónde están las de casa? Porque es que no sé. A ver, amor, les voy a decir algo. ¿Qué les parece si lo hacemos así? Miren. Esta es una columna, esta es otra columna y esta es la otra columna, ¿listo? Entonces, en la columna número uno va así. School bag es el número uno. Chalkboard, la de aquí abajito, es número 7. Chair and desk, la número 3. Sharpener, 8. Eraser, 12. Dana, cierra tu micrófono, amor, para que solo me escuchen a mí. ¿Listo, cariño? Gracias. Ahora, en la columna de la mitad va notebook, que es el número 10, microscope, que es el número 2, pencil case, que es la cartuchera, es la número 11, glove, la número 5, watercolor set, que es la número 6. ¿Listo? La última. Tenemos book. Book es libro, la número 4. Calculator, número 15. Ruler, número 13. Scissors, número 14. Y pencil, número 9. ¿Listo? Profe, ya acabé, Shari. Listo, Shari. Dime, no sé, Andrés. No entiendo. ¿Cómo? Es que no entiendo. Ay, amor. Vamos a hacer una cosita por acá. Regálame un segundito. Es que calculator y acá sharpener es... Es calculadora, mi amor. Vamos a ver. Las dos son como 15. Regálame un segundito, amor, y ya te voy a, ya les voy a explicar a los niños que están solitos. Bueno, regálame un segundo. La idea era que lo hicieran solitos, amores. Vamos a ver. Voy a compartirles por acá la pestañita. Ustedes, por favor, van a verificar los que ya terminaron, que les haya quedado bien. ¿Listo? A ver, entonces tengo por aquí la primer columna dice school bag y es la número 1. Luego tengo chalkboard. Ay, esperen un segundo, yo por acá lo voy a alejar un poquito. Chalkboard, que es la número 7. Luego tengo chair and desk.
que es la número 3. Luego sharpener, que es la número 8. Y tengo eraser, que es la número 12. ¿Listo? Ahora el de la mitad. Dice, notebook, que es el número 10. Microscope, que es el número 2. Pencil case, 11. Glove, 5. Watercolor set, número 6. ¿Listo? Tengo book, que es el número 4. Calculator, que es el número 15. Ruler, 13. Scissors, 14. Y por último, pencil, 9. Snyder, ¿estás por ahí? Profe, me llamó. Listo, profe, ya. Profe, me llamó. No, amor, a Crisbel no te llamé, corazón. Llamé a Fasneider, pero creo que no ha llegado. Ángel. Yo, profesora. Listo, amor, regálame. Señora, profe. Amor, tú no tienes libro, ¿cierto? Profe, yo ya no, ya hice los... No, señora. Profe, yo ya terminé. Listo, amores, regálenme un segundo porque voy a poner por acá una tareita para mi chiquitín que no tiene... Profe, yo solo quería, ya terminé. Listo, amor, gracias. Ángel, porfis, vas a escribir este vocabulario, ¿bueno? Sí, señora. No, ¿quién me está diciendo que sí se puede salir? Nadie se puede salir todavía. Amores, hay que colorear los dibujos, ¿listo? Gracias, profe. Listo, entonces voy a pasar por aquí mi hojita y como ya la mayoría terminó y como ustedes son tan pilos para el inglés, entonces vamos a comenzar no, pues ya terminé. Profe, yo no terminé porque soy coloreando ruler. Bueno, amor, no te preocupes, los chiquitines que no han terminado no se me preocupen, ¿bueno? Tranquilos. Mis amores, entonces, vamos a comenzar a colocar los nombres que corresponden en la página 42, ¿listo? Yo ahorita ya les rectifico que hayan escrito bien. Entonces, tenemos de primeras un tajalápiz. ¡Ah, profe! Tajalápiz se dice sharpener. Entonces, comenzamos a escribir todos los nombres de los materiales de clase que estamos viendo ahí, ¿listo? De los útiles escolares. En la página 42 sí la pueden ir haciendo ustedes solitos, ¿vale?
Profe, yo ya estoy terminando la 40. Bueno, ahí ya dice taja lápiz. Listo, corazón. Sigue trabajando, juicioso. ¿Listo? Listo, amores. Bueno, vamos a dar un espaciecito para los niños que aún no han terminado de colorear los dibujitos. Y en la página 42, para mis muñecos que ya terminaron, vamos a ir escribiendo los números, dizque los números. Vamos a escribir los nombres que corresponden a cada uno de esos objetos que estamos viendo ahí. ¿Listo? Profe, una pregunta, es que no es que al lado de del taja lápiz hay uno, pero no sé cuál es. Si es son cuadernos, cuadernos, corazón. Libro. Son cuadernos. Ah. ¿Cartuchera? ¿O es sí, señorito. La... Pencil case, amor. Profe, es que si me dices cómo se dice en inglés, colores, todos completos. Colors. Pero, ¿en gracias, qué estás, amor? ¿En cuál estás, Alu? En la 42, porque ya terminé la 41. Sí, amor, pero ¿estás debajo de qué o encima de qué? ¿Del reloj? Eso lo estamos haciendo mal. Profe, ¿cómo se llaman los colores? Bueno, amores, vamos a ver. ¿Ya terminaron? Profe, una pregunta. ¿Cómo se llaman los colores? Colors, mi amor, pero espérame un segundito, ¿listo? Yo les voy a ayudar por acá, por el... Si no están seguros, no lo hagan, espérenme un segundito. Profe, yo voy a, estoy voy pintando a las colores. ¿Cuál es? ¿Ese qué es? ¿Lápiz o cartuchera? Cartuchera, corazón. Voy a correr esto para acá. Y aquí voy a ayudarles a resolver. Ángel, ¿ya acabaste, amor? No, señor. Listo, amor, no te preocupes. Voy a aquí a poner... Les voy a ayudar a los que ya están en la página 42, ¿listo? A ver, regálenme un segundito y yo voy a poner por acá un, como una especie de cuadro. ¡Qué amor! ¡Esto es rosa! Borrador, amor. Borrador. Les voy a ayudar, está en la página 42. A mí se me hace una cartuchera. Vamos a empezar entonces, niños. Espérame, amor, ya miro. Espérate, yo también miro aquí con lupa. No, amor, es un borradorcito. ¿Listo? A ver, entonces les voy a ayudar con la página número 42. De primeras tenemos un sharpener, ¿cierto? Ahí abajito tenemos un pencil. Debajo del pencil tenemos eraser. Luego tenemos una cajita de colores. Colors. Luego tenemos una silla. Chair. Después tenemos una regla. Ruler. Después tenemos un escritorio.
Después tenemos un tablero que también lo podemos escribir chalkboard. ¿Listo? O board solamente. Esta es la primera columna. La segunda columna, entonces lo tenemos de la siguiente manera. A ver, espérenme un segundo, yo borro esto. Aquí tenemos de primeras un maletín que se dice briefcase, ¿verdad? Continuamos con scissors. Después tenemos una, ¿qué es eso? ¿Una papelera? Un bote de basura, profe. ¿Y cómo se dice bote de basura? ¿Quién me recuerda? Yo no sé. Hay varias formas de decir bote de basura. Oh my gosh. Si no estoy mal, yo les enseñé que se dice paper bin. A ver, déjenme buscar. Bueno, papelera se dice así. Paper bin. Ay, my God, esperen porque se me cerró el libro. Ah, bueno, listo. Después siguen unos crayones, ¿cierto? Crayons. Una puerta. ¿Quién sabe cómo se dice puerta? Door. Muy bien. Door. Puerta, door. Marcadores. Entonces, marcadores se escribe así, markers. ¿Listo? ¿Quién sabe cómo se dice reloj? ¿Alguien? Clock. 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 Very good. Y por último, ¿qué tenemos ahí de últimas? ¿Quién me dice? ¿Una qué? Una biblioteca. Very good. Profe, ¿eso qué es? Ese es este, Andrés, briefcase. Se escribe así. Esto es un maletín. ¿Listo? Ok. Corazón, y ya estamos en la página 42. No te me quedes haciendo lo de la clase pasada. ¿Listo? Profe, ¿cómo se dice maletín en inglés? Andrés, porfa, te pones a hacer este de la página 42, amor. Yo quiero que te adelantes de la página 40, pero porfa, tenías que adelantarte en la clase pasada, amor. ¿Listo? Porfa, ponte a hacer la 42 porque ya voy a cambiar de actividad y en la otra sí te necesito, mejor dicho, aquí 100%. Les voy a dar 2 minuticos, amores, para que terminen de copiar la página 42, ¿listo?
Yo, profesora. Thank you, Eric. Es súper rápido. Tomás, ¿cómo vas, amor? Bien, es que dice, mira, está pegado esta hoja, no me deja colorear. ¿Qué tienes pegado? Ah. Mira, deja. Ah, ok. El teacher, buen día. Él está coloreando los elementos de la página 41. Ah, listo, no hay problema. Creo que le quedó muy pegado el cosido de la hoja, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, ¿no? Pero ya numeró, profe. Él le iba a la par cuando la profe estaba explicando. Ah, bueno, listo. No hay ningún problema. No te preocupes, mamá. Si te falta colorear, lo puedes hacer incluso ahorita. Bueno, no te preocupes. Sin afán, amor. Profe, ¿están haciendo la 42, no? ¿Señora? Están trabajando solo la 41, ¿cierto? No, vamos en la 42. Aquí yo tengo en la pantalla compartida, tengo la solución de la página 41 y la solución de la página 42. Ok, profe, es que la tenemos a usted sola enfocada y no vemos. Ay, no, toca que me desenfoquen para que vean la pantalla que estoy compartiendo. Gracias, teacher. Bueno, sí, señora. ¿Listo, amores? Ya espera, profe, ya nada más me falta una fila. Profesora, yo aún no he terminado, voy a la página que tú vas, pero estoy esquiando la primera fila, me falta la otra. Bueno, mi corazón, te voy a dejar tranquila. Profe, yo estoy acabando la primera de que tú estás haciendo. Listo, amor, no te preocupes, les voy a dar un minutito, ¿vale? Profe, ya acabé. Terminé, profe, la primera. Muy bien, mi vampirita. Profe, y nada más me faltan tres. Porque ya estoy en la de la puerta. Vale, corazón. Profe, ya terminé, Martín Calvete. Las dos páginas. Listo, amor, ya casi vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a esperar a los compañeritos que están trabajando un poquitín más despacio, ¿vale, amor? Profe, pero yo estoy colombiano rápido, yo dibujo el 41 rápido. Bueno, mi corazón, no te preocupes, es que hay algunos chiquitines que todavía trabajan un poquito despacio, entonces vamos a esperarlos, ¿bueno? Profe, ¿vamos a hacer la página 43? Sí. Ah, ya la leí. ¿Y qué dice? Que de acuerdo al audio, te vamos a escribir en estas rayitas como se escuche. Sí, mi amor. Bueno, tenemos un inconveniente y es que todavía los audios no están disponibles. Dime, amor. Entonces yo les voy a decir cuáles son, ¿listo? Juan David, dime. Ya acabé, profe. Listo, mi corazón. Vamos a esperar un momentito a los que no han terminado, ¿bueno?
Sí, señora. Bueno, mi corazón, gracias. Profe, ya iba a terminar, pero una la hice mal listo y se me tocó borrar todo. Profe. Dime, amor. Antes que la quites, ¿me puedes dar más tiempo? Porque yo hasta ahora voy en el en la segunda fila. Apúrale, amor, yo te estoy esperando. Profe, solo me di, ya terminé. Profe, ya acabé, Charik. Bueno, mi amor, regálenme un momentico que termine nuestra compañerita, ¿listo? Regálenme un momentico. Profe, ya acabé, Charik. Bueno, mi amor, regálame un momentico, mi corazón, a que termine nuestro nuestros compañeritos, ¿bueno? Profe, toca hacer la página 43. Sí, amor, pero esa ya la hacemos juntos. Bueno, ya les voy a decir qué toca hacer. Yo les voy a hacer un dictado en inglés de los útiles escolares. Bueno, y ustedes los tienen que escribir solitos. En ese sí no les voy a mostrar cómo se escribe. Sí, señora. Bueno, mi amor. Listo, Sofía Cuadros, ya voy a cambiar de actividad, amor. Ya voy a pasar a la número 43, ¿listo? Profe, espero que mi mamá le ha tomado un pantallazo para que me pueda adelantar. Vale, amor, igual esto yo lo subo a la plataforma, ¿bueno? Vamos a hacer solamente el punto número 3 y la próxima clase hacemos el punto número 4, ¿listo? Porque para ese necesito explicarles otras cositas, ¿bueno? Entonces, mis amores, les voy a hacer un dictado y solamente les voy a hablar en inglés, entonces ustedes tienen que escuchar súper bien porque les voy a hacer un dictado de los útiles escolares en inglés, ¿listo? Número 1. Pencil. Profe, ¿cuál es la que estamos haciendo? ¿La 43? Sí, Andrés, la número 43 y estamos en el punto número 3 y vamos a hacer el primer dictadito. La número 1 es pencil. Profe, ¿cómo te entiendes? Es que mira, o sea, en la 23, o sea, en la 1 hasta la 10. Dime, amor, no te entiendo. Que sí, toca desde la 1 hasta la 10. Sí, señor. La número 1 es pencil. Desde la 1 hasta la 10. Espera.
Yes. Número uno, fancy. ¿Listo? Number two. Pero nosotros lo debemos de hacer en español o en inglés también. Profe, ¿cuál es la número dos? No la he dictado, amor. Regálame un segundito. A ver, amores. La número uno es pencil. La número dos, obviamente, tienen que escribir en qué, en inglés o en español. Amores pendientes del dictado, corazones, porque están interrumpiendo tanto hoy. Ya, profe. Listo, amor, thank you. Ruler. Ya, profe. Número tres, book. La número uno, ¿cuál es? Ya, profe. Amores, a partir de este momento quiero todos los micrófonos en silencio, corazones, porque en serio hoy han interrumpido bastante. La número uno es pencil. La número dos es ruler. La número tres es book. Vamos así. Pencil, ruler, book. ¿Listo? La número cuatro, desk. Profe, la número cuatro, ¿cuál es? Desk. Martín, no lo escribas en el chat, amor, porque el chiste es que yo les estoy haciendo un dictado. Voy a quitar el chat. ¿Profe, cuál era la cuatro? Desk. Pencil, ruler, book, desk. Número cinco, eraser. Yo, profe, ¿cuál es? Profesora, qué pena, buenos días. Buenos ¿cómo días. Es? ¿Cómo va el dictado? Es que el niño se quedó atrasado. Vuelvo a repetir todo, ¿listo, mamá? Primero, pencil. Número dos, ruler. Número tres, book. Número cuatro, desk. Número cinco, eraser. Número seis, notebook. Dos, una pregunta. ¿Eraser o eraser? Amor, es que como yo lo pronuncio en inglés, pero como tú ya sabes cómo se dice, porque fue todo el tema que vimos en todo el periodo, ya sabes que se escribe eraser, pero se lee eraser, ¿ok? Ya, profe. Número 7, colors. Profe, ¿cuál es la 6? Ay, amor, porfa. Seis cuentas. Uno, dos, tres, cuatro. No, no cuenta el dictado. Amores, les voy a poner así de coro. Pero por favor, profe, en este momento, micrófono cerrado. Voy a repetir todo, pero micrófonos cerrados, porfa, en serio. Me voy a poner muy triste porque no me están escuchando. La primera, pencil.
La segunda, rectifiquen, por favor. Ruler. Tres, book. Cuatro, desk. La cinco, eraser. Eraser. ¿Listo? La seis, notebook. La siete, colors. ¿Ya van conmigo? Sí, señora. Gracias, amor. Sí, señora, profe. Señora, profe. Muy profe, bien. Yo también voy en la siete. Listo. Número 8, scissors. ¿Listo? Listo, profe. Número 9, pen. Ya, profe. Y la número 10. La número 10 son crayons, crayons. Voy a volver a repetir todo para que verifiquen que todo les haya quedado bien, ¿listo? 1, pencil. 2, ruler. 3, book. 4, desk. 5, eraser. 6, notebook. 7, colors. 8, scissors. 9, pen. Y 10, crayons. Crayons. Ya, profesora. ¿Listo? Thank you, amor. Muchas gracias por confirmar. Quiero saber quién no ha terminado. ¿Quién la 10, crayons. Mire, profe. Muy bien, Eri. Profe, ¿cuál es la nueva? Profe, ya. Profe, mira. Voy a repetirles desde la 5, ¿listo? 5, eraser. 6, notebook. 7, colors. 8, scissors. 9, pen. 10, crayons. ¿Listo, amores? Profe, ¿sí? Listo, corazones. ¿Quién no terminó? ¿Quién se quedó atrasado? ¿Quién necesita una palabrita? Profe, ¿sí? Yo me quedé atrasada aquí porque ya terminé la página 1 y eso es escribiendo así. Dana, te concentraste en colorear y no me terminaste de escribir, corazón. ¿Profe, sí? Amores, los que ya terminaron, ya pueden salir. ¡Profe, mira! ¡Bye, bye! ¡Chao, mira, profe! Sí, mi corazón, así, muy bien. Ya pueden salir los que ya terminaron, listo. Yo me quedo con los que no han terminado. Chao, corazón. Profe, sí.
Sí, Andrés, ya puedes salir, amor, por favor, la terminación de la cuarentena. Chao, chao. ¿Es Neider? ¿Eres tú, amor? Evolet Mariana, te quedó muy bonito, mi corazón. Ya puedes salir. ¿Listo, princesa? Juiciosa. Chao, chao. Profesora, una pregunta. ¿No te abajo del dictado del el número 43? Amor, el punto número 4 de la página, perdón, el punto número 4 de la página 43 todavía no lo vamos a hacer, ese lo hacemos la próxima clase, ¿listo? Solo hicimos la parte de arriba del 1 al 10, listo. Profe, ya terminé. Listo, mi corazón, yo me quedo con Dana Rengifo, que ya no ha terminado, ¿listo, amor? Chao, chao. Profe, qué pena. ¿Me puede editar desde en el dictado? No alcanzamos. Listo. Dice, número 1, pencil. Chao, profe. Chao, amor. Número 2, ruler. No te entendí, Snyder, dime. Matías, número 1, pencil, ¿cierto? Número 2, ruler. Número 3, book. Número 4, desk. Profe, mi mamá está diciendo desde la 6. ¿Desde la qué? De la número 6. Ah, 6. Bueno, 7, colors. Falta la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Ok, amor. 6, notebook. Profe, yo ya terminé la página 2. ¿Listo? ¿En cuál vas, Matías? En la 6. Número 7, colors. Número 8, scissors. Profe, ¿otra escuela? Ya, mi reina, ya te voy a hacer el dictado, ¿bueno? Yo dije mi pencil. Ruler. La 3 es número, es book. Nueve. Pen. Profe, ¿en cuál es pen? No, amor.
amor. Cuatro, desk. ¿Diez? Diez, amor. Diez. La número 5 es eraser. Matías, la número 10 es crayons. Profe, ya terminé. Listo, amor, ya puedes salir. Listo, me quedo con Dana. Dana, ¿cómo vas? Dani, May. Aquí. ¿En qué número, mi corazón? Ya el número 5, listo. Profe, ya escribí eraser. Amor, mira, estoy poniendo el dictadito en el tablero, ¿listo? Míralo acá. ¿Sí lo ves? Es este. Por favor, rectifiquen. Miley, mi corazón, ¿cómo vas, amor? Bien, profe. ¿Ya acabaste, princesa? El dictado, sí, profe. Ah, bueno, mi amor, ya puedes salir. Si te hace falta por ahí solo colorear, ya puedes salir. ¿Listo, princesa? Chura. Profe. Dime, amor. Que se den la parte de abajo también. No, mi amor, ese lo hacemos la próxima clase, ¿listo? Terminé. Profe, terminé. Chao, amor, listo. Los que ya acabaron, bye, bye, ¿listo? Yo me quedo con Danita, que ya no ha terminado el dictado. Eric, ¿cómo vas? Bien.